Good morning, boys, and good morning, girls. How are you, boys and girls? I hope you are, yes, of course, again, great, fantastic, awesome, wonderful, and brilliant, boys and girls. Very good, my beautiful boys and girls. Today, yes, we have more exercises about ing or verbs, ing, los verbos en ing, conocidos como los gerundios. Excellent, ¿no? They are used to write a sentence, yes, a past progressive, ¿no? Para hablar acerca de una oración o para escribirlas en nuestras oraciones cuando hablamos de algo que se realizó hace un tiempo atrás y que continúa hasta ahora, ¿no? Very good, boys and girls. You know it. Yes, you know it. Ustedes ya lo saben, ¿no? Very good. As I told you, you have more exercises to do. Tienen más ejercicios para resolver. First of all, look at the first picture. Miren la primera imagen. What is the boy doing, boys and girls? ¿Qué está haciendo el niño? Con un signo de interrogación. This or that? Or what I will say? ¿Qué haré? ¿Qué está haciendo el niño? No tiene una decisión, ¿está? ¿Qué está haciendo? Vamos a ver lo que nos dice la oración. Thomas has an interview. Thomas has an interview. His name is Thomas, ¿no? Yes, of course. His name is Thomas. Su nombre es Thomas. Dice, has, tiene, an interview. Has an interview. Tiene una entrevista. Thomas has an interview. Thomas tiene una entrevista. He is about how or about what he'll say. ¿Qué está haciendo Thomas? About, acerca de, what, que, he'll say. ¿Qué es lo que dirá? ¿Qué está haciendo? Acerca de lo que es lo que dirá. ¿Qué voy a decir en mi entrevista? Because I have an interview. Porque tengo una entrevista, estoy acerca de lo que voy a decir. Entonces, ¿qué está haciendo Thomas? What is he doing? This or that. What? ¿Qué está haciendo él está? Excellent. In Spanish, pensando. En español, pensando. Very good. In English, excellent. You know it, boys and girls. Ustedes ya lo saben. So, write it here. In the verb or in the form ing. En su forma ing, ok, chicos. Very good. Continue with the next picture. What is that, boys and girls? Miss, this is a car. Este es un carro. Yes, very good. And inside the car, who is inside the car? ¿Quién está dentro del carro? Maybe a person, miss, no? Because, yes, the car need a person, ¿no? Una persona necesita estar dentro del carro para que se pueda manejar. Excellent. La oración dice así. Max bought a new car. Max, a name, un nombre propio. Max bought a new car. Max bought a new car. Max compró un nuevo carro. Yes. ¿Qué nos dice mi siguiente oración? Dice así. He is, él está, his car to go to work. Su carro para ir al trabajo o a trabajar. ¿Qué está haciendo con su carro? Excellent. And we know the verb. Ya sabemos el verbo porque ya lo hemos visto. What is he doing? Él está. ¿Qué hace una persona con el carro? Para irse al trabajo. Maybe you're in your house. Están en su casa. Oh, no, I have to go to work. Tengo que irme a trabajar. I will take my car. Voy a tomar mi carro. Me subo en el carro. I sit. Me siento. Y después empiezo a... Excellent. That is a verb. And you need to change the verb in infinitive in the ing form. Me lo cambian en su forma ing y me lo colocan ing. Ok, chicos. Don't forget that. And finally, finalmente,
It's again a boy. De nuevo es un niño. His name is Jason. Yes, look at here. His name is Jason. Su nombre es Jason. Vamos a ver lo que nos dice la oración. Dice así. Jason likes to wear his skates. Jason likes to wear his skates. Again, Jason likes to wear, a Jason le gusta usar, his skates, sus patines. Look at here. Yes, he is in the park. He is, él está in the park, en el parque. ¿Qué está haciendo? When you wear your skates, cuando ustedes se colocan sus patines, yes, in your foot, en sus pies, in your feet. Cuando se colocan sus patines, ¿después qué hacen? Oh, you sit and you look at the skates. ¿Se sienten y se ponen a observar sus patines? Yes. No, you have to do an activity. Deben realizar una actividad. What you do? ¿Qué hace? Excellent. What do you do? You, very good, boys and girls. So you need to write here the verb in the ing form again. Necesitan colocar aquí el verbo en su forma ing, ok, chicos. Don't forget that. No se vayan a olvidar. And don't forget to write in the spaces. And don't forget to give me to check. Y no se olviden de enviármelo para revisarlos. Ok. Take care and goodbye, boys and girls.